Buenas tardes, Marlete. Hemos volvido Around the World, Marlete. Se viene lo que hemos denominado el superclásico 191, Marlete, Around the World, del Colo-Colito, nuestro Colo-Colito con la U de Chile. Pero hay un tema muy importante, Marlete. Bienvenido, buenos días, buenas tardes, que con el cual queremos comenzar. ¿Te parece? Sí, Peter. Oye, buenos días, buenas tardes, de Chilito, Rodrigo Barrilete. Desde los Estados Juntos, mi compadre Edgardo, con el Peter, el Potter, el Guille, el doble gamba, dos gambas, tres gambas, cuatro gambas. Pero hoy día vamos a ir con algo relacionado, o con algo que no debiera estar relacionado con el fútbol, pero no está. Y que está directamente relacionado también con lo que puede llegar a pasar, o con uno de los actores que puede llegar a presentarse el sábado. Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión en torno a las barras bravas. ¿Te parece, Peter? Sí. Yo hace unos días atrás, ¿te acuerdas que hacía la distinción entre que era un hincha y que era un mandril? Exactamente. Pero no nos metemos en las barras bravas, ¿cachai? Claro. El mandril puede ser parte o no de las barras bravas. Mandriles tenemos todos lados. Por ejemplo, tú tenías amigos que no son de barras bravas, pero son mandriles. Sí. ¿Cachai? Y que tienen las características que nosotros describíamos. Pensamiento radical, sin necesariamente tener un pensamiento propio detrás de esto, sino que es una idea generalizada, que creen hacer la propia y la llevan a un extremo que ya se transforma prácticamente casi en delincuencia, no en delincuencia, pero raya en el antisocial. Sí. Y en este caso yo estuve, como tú bien sabes, estuve leyendo un poquitito el año pasado el libro de Guarelo, el Chile País Barra Brava. Y ahí hay algunas cosas que me llamaron la atención y que después de un año uno las mastica y puede elaborar otra o alguna idea a partir de esos pensamientos y del conocimiento que él vierte en ese libro. Entonces, a mí me gustaría compartir un poco esa masticada que hice contigo, con la gente que nos ve, para contarles más o menos, sin querer hacer. Lo primero que quiero decir es que no voy a hacer una apología de la farra fra. No, si queremos hacer algo sencillo. Pero para la gente que nos ve, ¿sabes qué pasa, Barrilete? El fenómeno de la barra brava es global, pero sin embargo tiene particularidades culturales únicas que se dan en cada uno de nuestros países. Exactamente. Entonces, para explicarnos un poco por qué, por ejemplo, a veces uno arruga la nariz cuando escucha, no, es que, ¿cómo se hizo en Inglaterra? Ojo, Inglaterra tiene otras características, era otro el momento en el cual los hooligans aparecieron y es otra la relación que hay entre el hincha y los clubes. Completamente. Entonces, eso también marca. Pero a mí me gustaría hablar primeramente de, por ejemplo, tres ejes estructurales que para mí ordenan un poco o nos permiten explicarnos, más que ordenar, permiten explicarnos el fenómeno de las barras bravas. Por un lado está un tema generacional, y por otro lado está en las nuevas formas de socialización que representan las barras bravas, y por último, y no menos importante, algunos aspectos éticos y, tal como tú decías, culturales, vinculados a la cultura del aguante. Ya. Que yo lo caricaturizo cuando hago ese del aguante, ¿cachai? Entonces, para irnos al tiro con el tema, Peter, primero decir que hablar de las barras es meterse en el barro. Entonces, si nos vamos a meter en el barro, tengamos un poco de tiempo y metámonos de a poquitito. Y lo primero que hay que considerar es que las barras bravas en su estructura interna pueden parecerse mucho, o desde afuera pueden parecer muy similares a las estructuras que tienen el narcotráfico y la mafia. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque además tienen componentes simbólicos y algunos componentes de organización que son similares, comparten códigos que son similares. Dale. ¿Tienen jerarquía, Barrilete? Es que a eso quería llegar. Está debajo el jefe que recibe la guita, que nadie le da, pero que recibe igual. Entonces hay una jerarquía y es más o menos establecida hasta que aparece otro grupito que también le gusta la guita y empieza a equilibrar. Exactamente, Peter. O sea, puede ser muy homogéneo, o sea, puede parecer muy difuso cómo está, pero siempre en la barra brava hay una jerarquía, tal como tú lo dices. Y a eso tenemos que sumarle
que tal como te señalaba inicialmente, hay un tema de códigos que toman del narcotráfico o de la mafia. Y esos códigos del narcotráfico no son tan solo únicos, única y exclusivamente porque sean sujetos que transitan entre ambos mundos, entre el mundo de la barra brava y el mundo del microtráfico o del narcotráfico, sino que también tiene que ver con la penetración que ha tenido en el último tiempo el tema de la narcocultura en nuestro país, ¿ya? En donde incluso nosotros a veces hablamos con códigos que le son propios al narco, ¿cachai? Entendemos ciertos códigos y eso nos habla de cómo ha penetrado la narcocultura, sobre todo en los espacios más periféricos. Entonces, al margen de toda esta complejidad, hay una cuestión que tal como tú dices, es de perogrullo. Hay jerarquías, pero en su composición básica, aquellos que están en el tablón, ¿cachai?, en su gran mayoría, son jóvenes de entre 20 y 30 años. Es decir, esa generación que nosotros hemos denominado generación maldita, que es esa generación que nace en los años 90, sobre todo la segunda mitad de los 90, y que es una generación que nació cuando estábamos en los meses de gracia del crédito y que les tocó vivir todos esos meses de gracia, y que las generaciones posteriores han tenido que cubrir las primeras cuotas de ese crédito, tal como conversamos hace un tiempo atrás. Son esa generación, ese grupo de jóvenes, los que están en el tablón, porque los líderes ya no están en el tablón, pues, Peter. No. Ellos están en la gestión, en el manejo de la Lucrecia, pero ya se han salido del foco que se tenía, porque hubo muchos de ellos, incluyendo un tal Francisco, que salieron de la sombra y se hicieron muy visibles y volvieron a la sombra, pero sin embargo mantienen sus cuotas de poder. Totalmente, exactamente. Ese es el juego en el cual ahora están. Ahora, antes eran líderes, los líderes eran líderes que estaban visibles. Yo me acuerdo incluso una vez, Peter, no sé si te acuerdas, que asumió después de Nelsinho Batista Carlos Durán, que le decían Mr. Pipa, y la Garra Blanca con sus líderes hizo una conferencia de prensa pidiéndole al club que no sacaran a Mr. Pipa porque era un entrenador de casa, y en el fondo lo que querían hacer era demostrar primero poder y segundo replicar la cueva que tuvo la U cuando dejó a Bacher, ¿te acuerdas? Sí. Ahí es donde se emula también ese modelo barrilete del anonimato, pero siempre y cuando teniendo control de poder en la alta esfera de la empresa, del empresariado. Y las políticas. Mientras más plata tienes, que es inteligente. Mientras más plata tienes, más en las sombras opera, porque de esa forma ellos tienen control del poder. Mira, las cosas de la vida, hoy día es 3 de marzo, son 30 y tantos años del Master of Puppets. ¿Y cómo estos individuos controlan gran parte de los eventos que llevan a la nación, pero sin embargo su nombre nunca sale mencionado en ninguno de los periódicos de fin de semana, Rodrigo? Exacto. Y son, ¿cachai? Están tan atrás que en el fondo uno se queda con esa imagen, con esa puesta en escena del estadio, y son estos cabros los que protagonizan o ponen en movimiento la escena del estadio, ¿cachai? Son quienes están en el tablón, son los que roban los lienzos, son los que se agarran a pelear, unas peleas flight, weón, porque veis puro aletazo volar y ningún combo en los hocicos. ¿Cachai? O puñalada. Y meten la. Y se arranca. Ya ha pasado un par de veces. Sí. No, y ahora no están solo las puñaladas, sino que incluso hasta los balazos, los flights de mierda, ¿cachai? Sí. Y como te digo, son los que pintan los murales. Son, por así decir, la carne de cañón de las barras bravas. Exactamente. El músculo. Acá en la mafia de Nueva York, Barrilete, le decían el enforcer. Claro. Establece ese seis meteor, una cosa así. Sí, y fíjate que además de además de todos estos componentes, además de esto, hay un componente también no tan solo de poder, sino que también generacional, que tiene que ver con una característica particular de esta generación que nosotros la tocamos un tiempo atrás. Es una generación que no ha sido capaz de construir ningún relato que sea propio.
esta generación que nosotros hablamos de segunda mitad del mediados de los 90, finales de los 90, una generación que no ha conseguido capaz de construir un relato y que tampoco ha hecho propio un relato anterior. ¿Cachai? Entonces es súper cuático porque hay un relato que es anterior a ellos, que no les es ajeno, pero tampoco les es propio. Exactamente. Ellos se quedan solamente con la superficialidad de los fenómenos, de las cosas. Conceptos como amistad, solidaridad, justicia, amor, compañía, lealtad, los conocen, pero no son de ellos. Exactamente. Por ejemplo, para graficarlo un poquito, Barrilete, nosotros tenemos la generación de los 80, que para somos nosotros, y que en Chile nacimos bajo tiempo de dictadura, y por lo tanto teníamos una cuestión más colectiva. Y defender lo que poquito a poco nuestros padres iban alcanzando para quizás ir saliendo de la pobreza. Y también tiene, por ejemplo, después de los años 2000 en adelante, los movimientos de los muchachos llamados pingüinos, los estudiantes, que también colectivamente ellos lucharon y se mojaron y se jugaron el pellejo por una cuestión colectiva para un bien del país. Pero tiene su hoyo entre principios de los 90 y comienzos de los 2000, una generación que era la mismo nomás. Claro, y por eso te digo, no hay una apropiación del discurso anterior, no hay una construcción del discurso propio, y todo su acercamiento a la realidad es de manera superficial. Todo es superficial, y todo es desde lo superficial, lo más superficial posible, que es la estética. ¿Cachai? Entonces, todo es, y si hay algo que es superficial y es superfluo en el fútbol, son las barras bravas. Tú bien lo decías la otra vez, el mandril, al igual que el barrista brava, de hecho, ni siquiera debe saber jugar a la pelota, ni siquiera debe pichanguear entre ellos. Sí. ¿Cachai? Así de raro es esta wea, ¿cachai? Así de perro verde. Entonces nos quedamos con una generación que se queda solo en la estética y no tiene ética. ¿Cachai? Uh-huh. Esa ética debiera ser lo que rellene con sustancia, con contenido, la estética. Y lamentablemente, cómo se llenó ese contenido desde la estética de la barra brava fue con la cultura del aguante. Y esto es súper peligroso para mi gusto. ¿Sí? ¿Me permite explayarme en esto un poquitito? ¿Ya? Porque la cultura del aguante, ¿cachai?, te forma una manera de mirar el mundo, de aproximarte al mundo. Y esa forma de aproximarte al mundo desde la cultura del aguante es en base a ser el macho. Pero no el macho que tú y yo conocíamos. El macho que tú y yo conocíamos, que tenía como enfrentamiento, como código de disyunción, como contraparte a la mujer y a las minorías sexuales. Este es aún peor, porque su código de disyunción, su contraparte o su enfrentamiento no es ni siquiera el rival, es el enemigo que porta los colores contrarios. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo se demuestra la cultura del aguante? En base a quién es más macho, y el que es más macho es el que es más choro, el que es más violento, el que es más agresivo. ¿Con quién? Ya no con las mujeres, ya no con las minorías, ya no tomando como carretonero, ya no peleándose, sino que peleándose con cualquiera que tenga un color diferente al mío. Sí. ¿Okay? De hecho, me recuerda, Barrilete, hay un partido, quizás fue el primero o uno de los primeros fallecidos por culpa de la barra brava a principios de los 90 o a fines de los 80. ¿En esto me puedo equivocar un poquito? No, fue en los 90, Peter. Colocó lo pierde con Unión Española en el Monumental. Sí. Que hay, y hay un grupo de muchachos de la Unión que van saliendo, y hay un niño como de 15, 12, 15, 17 años que se cruza con un grupo de monquisaurios o mandriles de Colo Colo, y simplemente por vestir los colores de la Unión y estar celebrando el triunfo de su equipo, lo mataron. Y fueron aproximadamente 20, 30, 50 tipos contra dos o tres cabros chicos menores de edad de la Unión, y uno de ellos resultó fallecido, que si no me equivoco, de acuerdo a los registros oficiales, el primer fallecido en un contexto de pelea de barra brava. Y no fue ni pelea, porque fue un ataque cobarde, artero, ¿cachai? Jóvenes grandes con cabros chicos. Sí. Fíjate que lo que tú dices es tan importante,
porque cuando miramos el mundo en esos términos, lo que estamos preocupados realmente y lo único que importa es ganar, y al ganar sin importar el cómo, porque ya la ganancia no está dentro de la cancha, está fuera de la cancha, en quién es más choro, en quién tiene más lienzo, en quién roba más, en quién pinta más. E incluso Peter, tan así que se preocupan de quién tiene menos muertos o quién ha matado a más personas. ¿Cachai? Esa es la forma que tienen de demostrar su bravura, su choreza. ¿Ya? Lo cuático de eso es que al mirar el mundo de esta forma en absoluto, lo único que importa es ganar. Y no importa la forma que sea, empujando las reglas, torciéndolas, doblándolas o simplemente rompiéndolas. ¿Ya? Y aquí lo importante es la cultura del ganar, 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 sin importar cómo y sin mediar ningún tipo de posibilidad de tener diálogo con el otro, ¿cachai? No cabe la posibilidad de perder. Entonces, esta forma, esta cultura del aguante, además sirve como hilo argumentativo para cualquier estupidez, incluso estupideces tan grandes como ni siquiera estar preocupado del partido, porque lo importante es el aguante, es gritar, ¿cachai? Sin importar lo que pase, ¿cachai? El ganar, el gritar y el hacer más daño que el otro. Sí. Hay un diputado, Barrilete, ahora que tú nombras esto, yo voy a extrapolarlo un poquito, pero hay un diputado de derecha que recientemente dijo que más o menos su sector debería aceptar su trabajo en bloquear toda la gestión del presidente electo Gabriel Boric. Esa es la cultura a la cual nos referimos. ¿Cómo? Su trabajo no va a ser construir el Chile que él cree complementariamente al trabajo del presidente electo, sino que su trabajo, y él lo declara abiertamente, que es su trabajo y espera que el de su sector sea no solo interrumpir, sino que bloquear intencionalmente cualquier avance que el presidente electo quiera hacer. Eso es. Exactamente. Es una traba, es un bocón, es un flojo. Pero sin embargo hay un grupo muy ignorante de la ultraderecha chilena que cree en este tipo de persona un pseudo líder. Y mira, qué importante lo que tú dices, porque esa bravuconería, esa cultura del aguante se traduce en lo que tú acabas de señalar, la falta de razón, ¿cachai? La falta de pensamiento es simplemente apoyar por apoyar, o es simplemente no cuestionarte nada, ¿cachai? Si una cosa es que tú seas extra suspicaz y que estés paranoico, y otra cosa es que no cuestiones nada y que terminas haciendo cualquier estupidez, ¿cachai? En el caso de las barras bravas, pareciera ser que el no pensar es casi requisito sine qua non para pertenecer a ella, porque lo único que importa es solo alentar, solo aguantar y ser más bravo que el otro, ¿cachai? En una cultura que además de por sí ya está trastocada antes de la presencia de las barras bravas, ¿cachai? Y el camino para eso, para llegar al logro de los objetivos, está precisamente en la ruptura de las redes. ¿Cachai? Entonces, sigue siendo un tema que no es tan solo el tema de las barras bravas, sino que es un tema mucho más amplio, tal como tú bien lo has expresado, en relación a este diputado que no vale la pena nombrar, ¿cachai? La cultura del aguante como tú bien lo dijiste hace un rato atrás, la cultura del aguante es una especie de fleiterismo del lado oscuro, ¿cachai? Porque el lado oscuro, hay una parte en donde el lado oscuro, el Obi-Wan cuando se enfrenta a Darth Vader, que en ese entonces todavía era Anakin, le dice, solo un Sith piensan absolutos. Bueno, las barras bravas piensan en absoluto, Peter. Son los que piensan en absoluto, y el pensamiento barra bravista no es tan solo única y exclusivamente de quienes están en ese círculo. Tú lo acabas de demostrar claramente. El pensamiento barra bravista pareciera ser que es una cuestión que atraviesa, y en las barras bravas se ve intensificado. De hecho, Barrilete, fue en los 90 más o menos que empezamos con este fenómeno y no sabíamos. Y fue un tal Peter, fue mí mismo, por un lado, y por el otro lado el doctor, don René, que le entendieron. Lo que pasó es que Chile pasó de la dictadura, entramos a la democracia. Y normalmente cuando pasa estas cosas, pasó en España, muchos países de Sudamérica y del mundo,
como que produce un exitismo por la libertad que nunca habíamos experimentado. Entonces los estadios tuvieron una cuestión, ¡ah! Vino la gente, estuvo el Colo Colo de Mirko, la Católica de Prieto, ¿cachai? De Nacho Prieto, la U del Matador, y de repente los estadios se llenaron con una cantidad de muchachos jóvenes y teníamos algo nuevo y todos pensamos, oh, esto es bacán. Pero desgraciadamente quienes conducían los destinos de los clubes deportivos en ese momento vieron ahí un músculo útil para sus objetivos políticos. Pero que después se extendió a otras ramas de la nación. Exactamente. Lo peor, para cerrar el tema de la cultura del aguante, Peter, lo peor de la cultura del aguante es que niega la otredad. Sí. Entonces te llenáis de una serie de fobias. No es tan solo la fobia, la chunchofobia, la cruzafobia, la wanderfobia, sino que también el... Y los sobrenombres tan ordinarios que se ponen en tema barbarilete. ¿Ya? Sí. La todofobia. Sí. Sí. Y eso es parte de un pensamiento totalitarista, casi autoritarista. Bolsonaro, estamos hablando a ti. Hitler, Kast, te hablamos a ti. Barra Brava. ¿Cachai? Y al centro delantero barrilete de Brasil que vos trajiste para el video de la semana. Kaiser Pichí. Kaiser Pichí, exacto. Kaiser Pichí. ¿Ya? Y sé que, y eso, esa forma de fobia y esa forma de intolerancia no son otra cosa que en la negación de la otra edad, con la negación de otro que tiene cosas distintas con otro que, con el otro que no comparte mis colores, ¿cachai? Por lo tanto, los otros no existen, y como no existen, los tengo que eliminar, ¿cachai? Si discrepo contigo, no existe. Si tengo diferencias contigo, no existes. Y sabéis que lo peor es que ese sintagma de no existes, esa frase de no existe, se ha vuelto cada vez más común en nuestro lenguaje. Y en el lenguaje que no tan solo escuchamos, sino que también utilizamos, ¿cachai? No es nada peor que no existir, ¿cachai? Es negarte la posibilidad de ser un ser sintiente, ¿cachai? El problema con todo esto es que en el fútbol, dadas estas condiciones, la violencia pasó a ser parte estructural de la vivencia del fútbol. Es parte de la cotidianidad del fútbol. No es algo que te asombre, no es algo que te canse. Y es algo que está ahí. Por eso tienen que estar las policías, por eso hay que activar un plan. Por eso, en muchos de los programas de gobiernos que vimos, había un apartado para esto. Esto se ha vuelto un tema. Y está presente, ¿cachai? Y es parte del paisaje del fútbol, ¿cachai? No es ajeno a él. Y esto, acompañado con que cada vez hay más fervor por los equipos, porque igual de recordar la cagada que quedó entre Boca y River. Sí, que tuvieron que ya en la final de la Copa Libertadores de España. Una locura, porque cada vez los equipos pasan a ser más aspectos no que construyen identidad, sino que se transforman en lo único que te da identidad. Exactamente, en una cuestión muy representativa. Lo que pasa, Marlene, nosotros hemos sido favorecidos o hemos tenido una oportunidad. Al que le guste bien y al que no también, con lo que se está dando con este nuevo movimiento de muchachos independientes que tomó forma y que hoy día va a ser gobierno, porque tenemos algo nuevo, algo fresco, algo limpio que nos puede representar, y uno enfoca principalmente sus energías en intentar cada uno desde su lugar que este nuevo movimiento que va a ser gobierno funcione. Pero sin embargo, tienes países, barriletes, que toda su vida han vivido no representados. O no sé si hay una expresión como subrepresentados o ignorados, si quieren. Sí. Acuérdate, en los años 90, pues Jesús Vergarabat ya tenía canciones que fueron himnos de protesta para la realidad argentina. Y no ha cambiado pero absolutamente nada en 20, 30, 40 años. Entonces, yo entiendo desde la cuestión macro, ¿por qué se dan estos tipos de fenómenos en países como Argentina? Porque nadie te representa. Mientras que nosotros ahora, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de Gabriel Boric y Ike Sichel y un sinfín de muchachos, hombres y mujeres,
tenemos algo que nos representa y nos da esperanza con el colectivo al cual le llamamos Chile. Es que eso, lo que tú estás señalando, es bien importante porque tiene que ver con otro punto que voy a tocar más adelante, pero no por eso, no, o sea, lo podemos cambiar de lugar nomás, porque lo que viene a hacer las Barras Bravas, Peter, es a presentar una nueva forma de socialización para los jóvenes, ¿cachai? Es una nueva forma de relación dentro de un contexto que de por sí ya es nocivo. Las Barras Bravas se constituyen en un actor social que está presente en el fútbol. Y si a mí los colores me dan identidad y además tengo un espacio en el cual expresar esa pasión, esa identidad, si ese espacio está puesto ahí, ¿por qué no utilizarlo? ¿Cachai? ¿Por qué no llegar a ello? Y fíjate que yo en algún momento discutía con alguien que decía que las Barras Bravas, concordaba con él, cuando decía que las Barras Bravas es lo más parecido a las maras, al fenómeno de las maras en Centroamérica, que son estos locos que se tatúan la cara, que entran, pero después la única forma de salir de ahí es con las patas para adelante. Sí. Las Barras Bravas operan de manera muy similar, muy similar. Pero en ambos casos, la distinción que yo hacía es que, si bien es cierto, eso pasa, tiene mucha similitud, en ambos casos no es que tú entres y no obtengas nada. Porque incluso el soldado, el que está en el tablón, el que hace la quitada de lienzo, el que va a rayar, ese sí obtiene algo, obtiene capital social. Se siente cuidado, protegido, se siente en un lugar en el mundo. Claro, es parte de un ecosistema al cual perteneces y te representa. Exacto. Del entendimiento de ellos, por favor. Totalmente, pues, ¿cachai? Entonces, eso tiene que ver con estas nuevas formas de socialización que tenemos en nuestra sociedad, pues, ¿cachai? Y es que lo peor es que todo esto que hemos estado hablando hasta ahora no tiene que ver con el fenómeno en sí mismo. Si te das cuenta, tiene que ver con elementos que escapan al fenómeno mismo de las Barras Bravas, pero que te permiten explicarlo desde esta mirada, tal como tú hiciste, desde esta mirada superior. Esta mirada más, desde una mirada más ecosistémica, no entendiéndolo como un fenómeno aislado, sino que hay que entender cuáles son los factores que impulsan, aquellos que expulsan y que empujan a los sujetos a pertenecer a esto. Y tenemos solamente factores sociales, culturales e históricos que nos permiten explicar la aparición de este fenómeno en este lugar, ¿cachai? Porque lo que se expresa en las barras no es la barra, es la sociedad en la barra. La violencia, la intolerancia y todas esas cosas se expresan en la barra, si no es un fenómeno que sea aislado, no se da, como nosotros siempre hemos dicho, que ningún fenómeno se da en el vacío social. Sí. ¿Cachai? Es una representación, barrilete, de un sinfín de gente que no tiene simplemente oportunidades. El simple hecho, por ejemplo, de nacer y poner en tu dirección, en tu currículum vitae, que eres de La Legua, inmediatamente te quita posibilidades de tener trabajo. Es decir, que eres de Porvenir Alto, ir a buscar una pega villa, olvídalo, no te van a contratar. ¿Cachai? Entonces, esas cosas permiten explicarse por qué pasa esto. Ahora, pasemos también a otras cosas que tienen que ver con el aspecto propiamente tal de las Barras Bravas. ¿Cachai? Que ya entendiendo de por qué se puede dar, hay que ver por qué se toman ciertas decisiones al momento de pertenecer o no pertenecer y de afectar a las Barras Bravas. Lo primero que tenemos que decir es que con la aparición de las Barras Bravas desaparecen las barras oficiales. Sí. Ya no tenemos la bandita de Magallanes, quizá la bandita de la Unión, pero ya no tiene presencia real comparado con estas bestias para el sí. O sea, había una barra oficial en Colo-Colo. Wander parece que tenía una bandita y ya no pasa nada, los panzas se la comieron. No hay barras oficiales. No hay barras oficiales. ¿Y por qué no puede haber barras oficiales si están las Barras Bravas que... El poder, compadre. El negocio. Claro. El negocio. Las Barras Bravas no pueden tener competencia en el negocio, compadre. Exactamente. Por eso tienen que desaparecer las otras barras. Y desaparecen como Bill Gates trató de comprarle la empresa a Homero Simpson en algún momento. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Cuando va Bill Gates y le dice, quiero comprar tu empresa, y lleva dos matones y la hacen cagar. Bueno, así mismo, weón, las Barras Bravas hicieron desaparecer a las barras oficiales. Sí. ¿Cachai?
¿Por qué? Porque no hay que tener competencia, por loco, ¿cachai? No puedo, yo tengo que monopolizar el negocio. ¿Pero cuál es el negocio, Peter? Cualquier se podría preguntar. El negocio de la barra brava. Dale, dale. El músculo que soporta el poder, por el, básicamente. El negocio de la barra brava, el primer negocio, no es ese. El primer negocio es vender la pasión. Okay. Ese es el primer negocio. Por lo tanto, la barra brava tiene que demostrar más pasión que la bandita. Entonces, ¡ay, chuchetumare! ¡Ay, no! ¡Ay, vamos a matarte, conchetumare! ¿Qué te pasa con...? ¿Cachai o no? Sí. ¿Cachai? Es la primera... El primer negocio, venden la pasión. Y el segundo negocio, muy vinculado a lo que tú dices, ¿sabes lo que es? Es vender violencia. Sí. Venden violencia. Cual mercenario de película del año 80. Venden violencia. Venden violencia golpeando a ídolos, destruyendo estadios propios y destruyendo estadios ajenos. Matando gente, generando robos al interior del estadio propio o estadios ajenos. ¿Cachai? Voy a volver a repetirlo por si no se entendió. Pateando a ídolos. Golpeando a ídolos. ¿Ya? ¿Para qué? Porque mágicamente cuando hay una disputa por el poder político al interior de los clubes, empiezan a aparecer las barras bravas, gancho. Y empiezan a hacer cagar. Mira tú que el Colo-Colo tiene elección, tiene junta de accionistas en abril. Y en los últimos partidos quedó la cagada con la barra. Sí. Sin tener hincha visitante. ¿Cachai? ¿Quién compra ese servicio? El servicio de la pasión lo compran los jugadores, el jugador de moda, el club, el técnico, otros hinchas, el de la pasión. Pero el de la violencia es solamente quienes lo pueden comprar son aquellos que tienen acceso a más poder o a guita, que generalmente en nuestro país está vinculado. Yo se la dejo ahí nomás, lo quiero... Oh, y le muestra el botón barrilete más grande, más feroz y más locuaz, que me parece que fue octubre, noviembre del 2010. Marcelo Bartichotto Barrilete, siendo jugador que vistió los colores a sangre. 11 años. Luego fue entrenador en 2009. Barrilete sacó a campeón a Colo Colo de uno de sus torneos cortos. Y en 2010 él era parte de la mesa que iba a competir contra Don Cristian Varela, amigo de vos sabés quién, a quien recibió Chile Fins por nada de parte del dictador. Uno de los regalos que hizo el dictador antes de irse a sus amigos fue: Cristian, vení que te voy a regalar Chile Fins, una empresa del Estado, para que te hagan rico sin prácticamente ninguna inversión. Y él fue... Todos sabemos que fue así, si bien nunca se ha comprobado, el que mandó a un grupo de muchachos que probablemente nunca han sido hinchas de Colo-Colo a apretar a Marcelo Bartichotto una vez que le inscribió su candidatura afuera del Estadio Monumental. ¿Qué es la imagen que tenemos? Uno de los actos que más vergüenza me da a mí como colo-colino. Sí. Lejos, lejos. Pero fíjate que ahí hay un tema, Peter. Pongámonos con piranoico. Ya. ¿Ya? Yo ya tiré mi primera conspirativa, pero fíjate que ahí hay una cosa, porque como que se le achacara la responsabilidad del control, de la aparición y de la difuminación de las barras bravas a los clubes, como que los clubes fueran los responsables. Pero ¿sabéis qué? Pero esto no es un problema de club, es un problema de Estado. ¿Por qué los clubes? Porque los clubes... Y aquí es donde retomo lo que tú señalaste y lo que yo dije anteriormente para ser aún más claro. Porque para los clubes es importante generar ruido y suponer que ellos tienen, o que alguien que puede llegar al poder tiene la facultad de poder solucionar ese problema. Muy parecido a lo que pasa cuando hay elecciones de cualquier tipo y empiezan a aparecer problemas de seguridad. Se les acabó la fiesta. Nos dijeron hace 4, 8, 12 años atrás. 12 años atrás.
a los delincuentes se les acabó la fiesta, no hay más puerta giratoria. Exactamente. Exactamente. Entonces pareciera ser que ahí hay algo más. ¿Cachai? Si en los años 60, en los años 60, el gran clásico era Católica. Colo-Colo. El famoso clásico universitario. La gracia de ese clásico es que representaba dos chiles distintos. Representaba dos formas de ver el Chile. Un Chile laico, de profesionales, y un Chile vinculado a la religión. Iglesia católica, claro. Y de otra clase, profesionales, pero de otra clase. Exacto. Representaba dos chiles. Y era fácil distinguirlos, quién era de la Católica y quién era de la U. Ahora, si tú le sacáis la camiseta con la cual llegan las barras bravas, es una hueá homogénea. No sabéis de qué barra es cada uno. Lo cual no considero que esté mal, pero es para que entendamos cómo se ha ido homogenizando el contenido de las barras. ¿Cachai? Sí. Se homogeniza en edad, en color, en textura, en idioma, en código, se empieza. Porque incluso hablan hasta igual, pues. ¿Cachai? O sea, los cantos de repente le cambian el chuncho por el indio, la monja por el, ¿cachai? Por el logro. Esas weas cambian, pero lo demás, hasta los cánticos son iguales, ¿cachai? Entonces es súper difícil distinguirlo. Pero sé que hay una forma de poder distinguirlo. ¿Me permite ayudar? ¿Usted se ha dado cuenta, estimado Peter, cuando juega el Argo o juegan los de... o juega la Gulla o los Cruzados, que debajo de sus barras hay una weá, loco, que no sé, como chucha, weón, que está abajo, puede ver el partido, que está tapado, weón, es como un lleno de sábanas, weón, lleno de... los lienzos, que son... ellos lo atribuyen, entre paréntesis, a una cuestión de identidad, pero también hay una cuestión estratégica, barrilete. Los lienzos ellos los usan antes de que tuviéramos la cuestión del cubreboca o la mascarilla. Ellos lo usan para esconderse, barrilete, y hacer su oye, cabrón, cinco lucas. Pasa para acá. Ya. Sí, sí. Pero... que se instalaron, o en muchos estados se instalaron la cámara, pero entonces ellos usan los lienzos, barrilete, para hacer esa otra actividad que no tiene nada que ver con la pelotita, ajeno a la cámara. Pero sí, la principal cuestión es la identidad y toda esa identidad. Tipo, es que ¿sabes por qué lo que tú dices es cierto? Lo de la identidad, porque las barras bravas ya no es una barra brava, no hay una garra blanca. No. Hay piños, que se denomina. Y los piños, ¿qué son los piños, compadre? Los piños son en los sectores donde, los sectores populares, donde que anhelan el poder. ¿Está ahí? No, y son los piños son expresiones barriales de las barras bravas, más pequeñas, y que son los que se encargan de ornamentar los barrios con motivos de estadio. Entonces, ornamentar los barrios. Los barrios. Ah, los barrios. Yo pensé que era lo que decía. Bueno, también pues hacen ornamentación en los baños, pues, para el... sí. Exactamente. Pero son los que se encargan de hacer la ornamentación en los barrios, y aparte de compartir el territorio donde viven, comparten su pasión por un color determinado. No es raro subir a Playa Ancha acá arriba y encontrar pinturas de héroes de héroes indígenas, o de aves, o de héroes medievales. No es raro. ¿Cachai? Lo mismo en Viña del Mar, lo mismo en sectores populares de Santiago. Entonces, y los piños funcionan como células, porque además, bueno, porque yo tengo gente conocida por el lado de la comandante que es barra brava. ¿Ya? ¿Okay? Y es increíble las restricciones que tienen, no se pueden sacar fotos con otra persona con camisetas de otro tipo. Claro. Si le roban el polerón o la chaqueta de ellos, le sacan la chucha. Sí. Claro, le sacan la chucha. Por ejemplo, no pueden, si un piño es nuevo, cachapo. A eso quería llegar, a todo esto. El piño funciona como una célula que
comienza en la periferia de los círculos de poder. Y tiene, se parece a las 12 tareas de Hércules, y tienen que ir pasando, ¿cachai? Ciertas tareas y tener cierta cantidad de tiempo para poder colgar el lienzo en el estadio. Por lo menos son 3 años, me decía la persona a la cual yo tengo ahí de topo. El topo bravo. ¿Ah? Entonces, y estas células lo que buscan no es apoyar, pues, bueno, es cada vez acercarse más al centro, porque en el centro está el poder. Y la autoridad también, que es en una forma del lenguaje, es un pequeño grado de poder o de importancia dentro del grupo al cual tú perteneces. Entonces, la disputa por el poder no es la disputa por quién tiene más aguante, es por quién se hace cargo de la plata, de la administración de la plata, de la barra, y quién se hace cargo de las decisiones. Porque estos locos no es tan solo que quieran plata, weón. O sea, además quieren tener la capacidad de poder decidir. O sea, prácticamente se constituyen un co-gobierno, pues, weón. Sí. ¿Cachai? No, obviamente, en muchas ocasiones fue así, Babelén. En muchas ocasiones presionaron, recordémonos cuando, antes de que pasara lo de Machoto, se metieron al entrenamiento a apretar a Sangüesa y Calune. Sí. Cuando okay, luego pasó cuando Carlos Muñoz se negó. A pagar. Exactamente, Carlos Muñoz le dijo que no. Se negó a participar de esta dinámica de los jugadores. ¡Gonzalo! ¡Oye, Esteban! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Esteban! ¿Cachai? Él dijo no. Y por lo tanto, después le empezaron a llegar llamadas. Y lo mismo pasó con el presidente del sindicato en esos tiempos, ¿cachai? La mismísima intendenta de Santiago Bumbarlet en el gobierno de Don Sebastián. Fue amenazada y le siguieron a la hija. Sí. Para que caché el nivel, ¿cierto, güey? Sí. Pero aquí, y con esto quiero cerrar, ¿ah? Mi última reflexión, Peter, y no, antes de cerrar, porque vos quiero cerrar con algo más para arriba. Tú caché que me gusta cerrar con cositas más positivas. Ah. Oye, pero, ¿cuál es el problema? El problema real es que estos locos han logrado, de manera involuntaria, si querís, ¿cachai?, azarosa, el lograr penetrar en el imaginario del fútbol. Porque inmediatamente tú te imaginas el fútbol y piensas en lo que hay alrededor y cachai que es barra brava. Lograron penetrar en el imaginario, entonces tú ya sabes dónde se ubican físicamente. Ocupan un espacio físico dentro del estadio, el codo sur, el codo norte, al lado, arriba, abajo, ¿cachai? Detrás de un arco. Y ese es el lugar, tú andosar a sentarte ahí, pues, weón. Si no vayas a acompañar. Yo, el último partido que yo fui de Colo Colo fue en Viña, por ahí por el 2007 fuimos con el Pisco y te invitamos a vos y tú no podías porque parece que estabas estudiando, ya no sé si fue por el 2006, 2007. Y un año o 2 años después, Colo Colo vino a jugar con Wander en Playa. Y yo fui con el ticket en la mano, con un amigo que lo quiero mucho, al Pancho, que hoy día es profesor de historia. Y los Pacos Barriletti nos trataron como si éramos bestias, y desgraciadamente a uno le alcanzaba para la calucha nomás, po. Y a la gente que íbamos a calucha Barriletti éramos prácticamente animales, y yo dije, nunca más. ¿Ya? Ese toque, pues, compadre, y a los hueones, ¿eh? ¿Por qué? Porque lograron penetrar ahí, en el imaginario, tienen un lugar, y lo que tú dices, tienen un lugar físico, pero además tienen un lugar en la jerarquía de poder del club. Y no cualquier lugar, ¿cachai? Exactamente. No cualquier lugar. Entonces, en base a esas dos cosas, es impracticable traer, intentar replicar el modelo de Inglaterra a Latinoamérica. No se puede. No se puede porque los hooligans allá, para que entendamos, los hooligans allá en Inglaterra eran paria. No eran queridos por nadie. Eran una fuerza autónoma, si se quiere, que no dependían de nadie, simplemente su deseo de ir a... Exacto, y nada más, y la gente no los quería en el estadio, nunca logró penetrar en el imaginario del hincha esa weá, ¿cachai? Como para los ingleses nunca existió,
¿cachai? O nunca debió haber existido. Y además que ellos no tenían las cuotas de poder que tienen estos huevos. Exactamente. Hoy día, para deshacernos nosotros, barrilete de la barra brava, tenemos que deshacernos de una generación entera de dirigentes. Es que lo que tú dices, pero es que no, pero es que sabes lo que pasa, Peter, es que quiero ir más allá. Y con esto me vamos a dejar la zanja. Yo creo que estos son los dos grandes problemas que tienen participar las barras bravas. Uno, este aparato cultural en el cual se ha convertido las barras bravas. ¿Cachai? Este aparato cultural que tiene elementos que escapan propiamente del folclore del fútbol, sino que ya lo analizamos en la primera parte. Y lo segundo es el entramado en el poder político en el cual se han ido inmiscuyendo estos tipos. Porque no es tan solo poder al interior del club, sino que es poder político. Y para poder sacarlo, ¿cachai? Hay que meterse ahí. Y por eso nadie ha sido capaz de poder hacerlo. Exactamente. Porque tal como son muchachos, tú lo dijiste, dilo tú. Son muchachos Barrilete que el entonces senador Alberto Espina Barrilete, él fue uno de los primeros que dio el puntapié inicial a la ley de sociedad anónima deportiva. Y sin embargo, él y su sector fueron y son hasta el día de hoy gente que usa permanentemente a miembros de la barra brava como soldados para su campaña política. Hoy en día se usa menos y menos la cuestión, especialmente por el tema de la pandemia, se usa menos y menos la publicidad política en espacios públicos. Pero hace 10 años atrás andaron pero un lienzo Barrilete de la Jacqueline o de la ENA, porque te caían Barrilete los gorilas, pero te trancaron. Entonces, ese es el problema. Pero quiero decir que hay esperanza, compañero. Hay esperanza. ¿En qué hay esperanza? En las filiales del club. Que tienen, entienden, otra forma de barra. ¿Cachai? Hacen actividades, hacen campañas solidarias, invitan a participar de sus escuelas de fútbol a personas que no son hinchas. ¿Cachai? Porque para ellos lo importante es el desarrollo de la actividad al margen de los colores que tú tengas. ¿Cachai? Y ahí donde está más o menos el énfasis de parte del programa de gobierno del presidente electo acerca del barrismo social. Sí. Que mucha gente lo ha malentendido y ha hecho casi comedia de esta cuestión, pero desde ahí parte, entendiendo tú tienes una identidad producto del club que te representa, pero sin embargo tu forma de representar tu afecto a esos colores es muy diferente. Y otra cosa más es que el fútbol sigue siendo, y yo lo voy a seguir defendiendo al fútbol, no a las barras bravas, pero el fútbol sigue siendo el espacio de formación de ciudadanía, para mí sigue siendo un espacio de formación de ciudadanía. Entonces se pueden lograr cosas desde ahí, pero lamentablemente en la malentendida pasión y la malentendida amor por los colores nos ha llevado a este punto en donde lamentablemente tenemos que entender que al igual que todo organismo vivo, los sentimientos lo son, se puede enfermar. Y cuando uno se enferma, uno padece. Lamentablemente estamos padeciendo de la pasión. Y esto es un fenómeno Barrilete que incluso ha alcanzado la selección. Que la NFP como mecanismo de protección para esta cuestión subió los precios de la gran mayoría de los asientos para un partido de la selección y aún así logró meterse un grupo de mandriles y en el partido que se jugó, el último partido que se jugó en San Carlos, hubo invasión a la cancha. Y casi nos cuesta el partido con Uruguay a estadio vacío. Pero bueno, ¿viste? Sí, hoy qué cansado, Peter, pero tenemos segundo tiempo, ¿no? Barrilete, yo no sé si vamos a tener, yo creo que van a ser 21 años, Barrilete, pero el contexto en el que se da Barrilete en proyección a la Lali no es muy auspicioso, pero vamos a meterle bueno a la cancha y a otras cositas más, proyectando quizás un poquito esto para lo que se nos viene luego para las clasificatorias. ¿Te parece? Me parece, ya, Peter. Yo voy al Marinovic. Ya. Y volvemos, nos vemos en un minuto más. Un abrazo, Peter, espero no haberte aburrido mucho.
Cuídese. No, sí, estaba bueno, muy bueno. Estaba Barrilete. Este es el show de la Pichanguina Eterna. Hicimos Barrilete un énfasis más importante, entendiendo porque Chile está cambiando, Barrilete, y hay que ver de dónde estamos viniendo y trabajar estas transformaciones. Eso, me gustó. Ya, Peter, nos vemos. Chao.